¿Qué harías si te dijera que el asesino de Laura Saldívar fue tu esposo, Federico Santibáñez? ¿Es en serio lo que me está diciendo? ¿Para qué va a querer Federico matar a Laura? Padre, es una broma. Sí lo es. Olvídalo, hija. A ver, para usted no es de ese tipo de cosas. ¿Qué quiso decir? Tonterías mías. Mira, a lo mejor quería medirte para saber qué me respondías. Nada más. Ah, ya sé. Seguramente habló con Federico, le dijo que no estamos viviendo juntos. Padre, no puedo. Acabo de pasar momentos difíciles y lo que necesito ahorita es estar sola. ¿Segura que es solo eso, hija? Bueno, acabo de salir de la cárcel. Quiero estar sola y... Claro, Chuy. Y a propósito de Chuy, ¿no lo has buscado? No quiero presionarlo, padre. Además, digo, yo sé que él vendrá solo. Tengo que tener paciencia. ¿Y te sientes confundida? ¿Y ya sabes qué hacer con tu vida? Pues quiero reorganizarla y estoy aquí empezando a trabajar. Yo creo que es un primer paso. ¿Y en ese proyecto nuevo de vida está incluido Federico? Claro que está Federico, por supuesto que sí. Pues ojalá no te equivoques, Marina. A veces la vida trae sorpresas muy desagradables. Tú no estás ni para seguir sufriendo ni para sorpresas. A ver, ¿qué quiere decir con eso, padre? Mira, no tengo tiempo de explicártelo. Esta fue una visita rápida, no tengo mucho tiempo. A ver, padre, no me puedes dejar así. No te preocupes, hablamos en otro momento. Regreso, te lo prometo. Hasta luego. Qué raro estaba el padre últimamente. Caminando para atrás y tú jugando con la computadora. ¿Jugando? Querrás decir cuidando tus millones, ¿no? Lo que sea. Estoy harta, Federico, harta. Tu querida hijita Patty aconsejó a mi futuro esposo que me abandone. ¿Qué te parece? ¿Y por qué Patty haría algo así? No entiendo. Qué ingenua eres, Federico. Lo que tu hija quiere es que tú dejes a su madre para que vaya corriendo a donde está Ricardo. La verdad es que tu hija no te quiere nada. Es cierto, mi hija no me quiere. Vaya. Y todo por culpa del estúpido de Rosalba. Esa desgraciada ha puesto a mi hija en contra mía. A mí eso no me importa ahora. Lo único que me interesa es que Ricardo esté a mi lado. Porque no tengo la más mínima intención de perderlo. Y mucho menos por culpa de tu hijita, Federico. ¿Y qué puedo hacer yo? No sé. Pero creo que tenemos que unirnos, Federico. Unirnos de nuevo. Me enerva saber a Ricardo en casa de esa víbora de dos cabezas, esa Verónica asquerosa, en lugar de estar aquí con su familia. Abuela, pero si Verónica es un cuerazo de mujer. Ni se te ocurra volver a repetir eso en mi presencia. ¡Qué mal gusto tienes, niño! No. Si quieres que tu abuela no te odie, por favor, cállate. Ay, esa mujer es mala, yo la conozco bien. Seguramente está planeando algo para evitar que Ricardo y Marina se junten de nuevo. Es una lástima que el asesino de Laura se haya equivocado y no la haya matado a ella. Mamá, por favor. ¿Qué? ¿Qué dije? ¿Cómo que qué? Ay, ya, calla. Hay que evitar que tu hija convenza a Ricardo de dejarme. Porque Ricardo, en un ataque de amor paternal, podría hacerle caso. No, eso no va a pasar, Verónica. Tengo que ser sincero. Aunque no me gusta nada tu propuesta de unirnos nuevamente, creo que sí es lo más conveniente. Así que, manos a la obra. Yo tengo mi plan. No creas que estoy desprevenido. Al menor indicio de acercamiento entre Ricardo y Marina, tengo planeado llevarme a Chuy a Barcelona. Wow. ¿Ves? Ese es el Santibáñez que yo conocí. El Federico de los viejos tiempos. Pero tenemos que ir con calma. Federico, tenemos que tener ese plan como plan B, como una alternativa. Porque yo no voy a perder a Ricardo por nada del mundo. No. Ni yo a Marina. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Pero no creas que yo me voy a dejar humillar tan fácilmente. Porque Ricardo es un estúpido retrasado mental si piensa que voy a dejar que me quite Marina. Ella es mía. Es mi esposa. Y te juro que me va a responder como tal. ¡Wow! Me has emocionado, Federico. Estoy emocionado de oírte hablar así. Pero sabes una cosa. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Porque por primera vez mis planes se están tambaleando. Y eso no me gusta nada. Calma, Verónica, calma. Tenemos que ser por lo menos positivos, ¿no? Todo tiene que salir como lo estamos planeando.
Y siendo de nuevo aliados, lo vamos a lograr. Señora Rosalba, bienvenida. ¿Y mi hija? Está en la cocina con un amigo del colegio. ¿Quiere que se la llame? Por favor. Con permiso. Hola, Rosalba. ¿Cómo estás? Sola. Pues eso querías, ¿no? Siempre buscaste estar sola. Tú te lo buscaste. ¿Y qué, vienes a ver a Patricia? Sí. No me la niegues, Guillermo. Necesito verla, es mi hija. No te la voy a negar. Ahorita vas a hablar con ella, pero... pero quiero hablar contigo antes. ¿Por qué no pasas y te sientas? ¿Por qué no hablamos aquí mejor? ¿Vienes a ver a Patricia? ¿O es que supiste que Marina salió de la cárcel? ¿Es eso, verdad? Igual, necesito ver a mi hija. Es eso, claro. No cambias. Sigue siendo la misma, ¿verdad? Claro, porque mientras Marina estuviera presa... Ah, es eso. ¿Y ahora qué mentira vas a inventar, eh? Para separar a Patricia de Marina. No, no voy a inventar nada, Guillermo. Estoy tranquila. Y creo que lo he demostrado. Yo no quiero seguir siendo un estorbo para ustedes y seguir siendo malinterpretada. ¿Malinterpretada? O sea, que tus mentiras y que todas tus manipulaciones y todo lo que tú hacías lo malinterpretamos nosotros. Pero no cambias tú con nada. Ten mucho cuidado con lo que le vayas a decir a Patricia, ¿oíste? Mija. Nosotros ya todo se acabó, Ricardo. Tal vez mi vida sea oscura o mi amor soñador. Tal vez un día estemos juntos, se acabe el dolor, aunque caiga deprisa. En un mundo al revés, de repente y algún día nos volveremos a ver. No sé si estás conmigo o si eres mi enemigo. Yo solo sé. ¿Cómo estás? Bien. Tratando. Tenía tantas ganas de verte y lo único que sé de ti es por lo que me cuenta Mayra. Bueno, si no te he llamado ni nada es porque tengo problemas. ¿Problemas? ¿Qué problemas? El colegio. Han pasado cosas. ¿Te va bien con Marina? A mí siempre me va bien con ella. Claro. Lo que quise decir es que de seguro le estás dedicando mucho tiempo a ella, donde yo no quepo, donde no hay espacio para mí. Ay, no empieces, Rosalba. Si no te he llamado, no ha sido por mi mamá. Simplemente ha sido porque no me han dado ganas, porque no me ha nacido. Ya no me quieres. Ay, no es eso. Y bueno, ¿para qué hablamos de lo mismo? Me hiciste mucho daño con tus mentiras. Desviaste mi vida, Rosalba.
Ya nada va a ser como antes. Y la verdad, eso duele. Pero tú sigues siendo lo mismo para mí. Porque yo no he hecho nada. Mira, Patricia, yo te estoy dando tu tiempo porque yo no te quiero presionar. Y la verdad es que hay muchos días como hoy que me despierto con la necesidad de verte. Y por eso estoy aquí. Y la verdad es que no estoy tranquila pensando que todo el mundo te habla mal de mí. Pues te equivocas, aquí nadie habla de ti. Ni para bien ni para mal. Aquí sí respetan mis decisiones y me dan mi espacio. Aquí el espacio está para ti, para aceptarte. Perdón. Perdón, volví a equivocarme. Y la verdad es que yo no vine a discutir contigo. Y la verdad es que tenía tantas ganas de verte y que platicaras conmigo, que me contaras de tus cosas, de Chuy. Chuy salió de mi vida para siempre, Rosalba. Adelante. Profesor. Chuy, ¿tú aquí? ¿No lo molesto? ¿Puedo pasar? Claro, claro, pasa. Me dijo Silvia que estaba aquí y pues me preocupé, quise venir a verlo. No, no fue nada grave, solo un susto. Ya mañana me dan de alta. ¿Usted cree que fue mi culpa? No, Chuy, claro que no. Tú no tienes nada que ver con lo que me pasa. Es el dolor que me causó lo que Silvia hizo. Yo no la toqué. Yo no le hice nada a Silvia. ¿Usted me cree verdad? Sí, Chuy. Te creo. Yo se lo agradezco porque toda mi familia duda de mí. ¿Sabes? Yo creí que conocía a mi hija, pero con todo este lío ya me di cuenta de que no. Nunca pensé que fuera tan manipuladora, tan mentirosa. Mejor aléjate de ella, Chuy. Chuy, ¿qué haces aquí? Pues vine a ver al profesor. No está bien. ¿Vamos a hablar afuera, sí? Con permiso, profesor. Paso. ¿Viste lo débil y delicado que está mi papá, Chuy? Si le pasa algo, va a ser por tu culpa. ¿Qué haces aquí? Yo conozco esa carita. ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres? ¡Ey! Ya sé en quién estás pensando. Ay, Sara, no estás molestando. Por favor, vete de aquí. Es como eres una grosera. Yo te traje una paleta. No quiero, gracias. Cómetela, no tiene nada. No tiene veneno ni nada. Sí, de hecho, te lo mereces. Pero bueno, todavía no tengo acceso a la farmacia. Sí, bueno. Sí, un momentito, aquí está. Es para ti. Pero no te ilusiones porque no es Ricardo. Y una cosa más. Ya no quiero que desconfíes de mí. Por favor. Solo vine a ver si ya había venido el curita ese que se estaba buscando, nada más. Regresa a tu trabajo. ¿Ves lo que haces? Bueno. ¿Por qué tardaste tanto? ¿Mucho trabajo? Un poquito. Y dime, ¿cómo te sientes en tu primer día de hospital? Bien, 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 gracias. Porque si no es por tu tío Guillermo, ni me entero de que estás trabajando. Perdón, Federico, pero con tantas cosas en la cabeza se me olvidó. No, me doy cuenta. Aunque yo te hubiera podido conseguir algo mucho mejor aquí en la oficina. Pero como no consultaste nada conmigo, que soy tu esposo, ¿verdad? Lo siento mucho, Federico, pero mira, está mejor así. Así tenemos más cosas de qué hablar en vez de estar juntos todo el tiempo. No me parece, pero... ¿Sabes qué? Mejor no hay que discutir sobre esto. Te llamaba para decirte que hablé con Chuy. ¿Con Chuy? ¿Qué dijo? Marina, Chuy te quiere. Solamente está muy apenado por todo lo que pasó. No sabe qué hacer para pedirte perdón. Chuy te ama de verdad. ¡Qué buena noticia, Federico! Gracias. Federico, eres el hombre más bueno que he conocido en toda mi vida. Gracias. ¿Entonces Rosalba estuvo aquí? Sí, doña Alberta. Ay, qué atrevida es esa mujer. Y dime, ¿vio a Pati? Sí, sí la vio. ¿De qué hablaron? Pues la verdad no lo sé, porque ya cuando regresaba vi a la señora Rosalba que se iba bañada en lágrimas.
ojalá y que Pati la haya rechazado. Es lo que merece esa mujer. Y ojalá que no regrese nunca más a esta casa. Pero, ¿cuándo va a entender que en esta casa no es bienvenida? ¿Mm? Pues sí, doña Alberta, pero aunque no nos guste, la señora Rosalba es la mamá de Pati. Pero no puedes negar que se merece lo peor. Primero, porque abandonó a su hija. Y después, porque se la llevó secuestrada y nos hizo creer que estaba muerta. Y ya tiene que pagar todo el dolor que nos causó. Pati tiene que despreciarla. Tiene que rechazarla definitivamente, esa maldita mujer. No la vas a dejar, Marina. Mucho menos para regresar al lado de Ricardo. Eso jamás. El primer intento de traición, te prometo que saco a Chuy del país para siempre. Y nunca más lo vuelves a ver. Acércate a Ricardo y vas a ver de lo que somos capaces, Verónica y yo juntos. ¡Sara! ¡Ay! Sara, Sarita. Malva loca, me vas a sacar de un susto, por favor. Ay, qué bueno que estás sentada, porque traigo una notición, Sara. ¿Ah, sí? Uh-huh. Seguramente es algo sobre la piojosa lanchera. ¡Ay, cómo adivinaste! No miras a decir que la regresaron a la cárcel por haber matado esta vez a una enfermera. No. Esta vez sí es una noticia de primera. A ver. Alguien la vino a visitar. ¡Ay, qué notición! Igualito que en la cárcel. Todo el día está recibiendo visitas. Hasta un cura la vino a ver. Pero esta vez, Sara, la vino a ver un tipo alto, guapo. ¡Ay, papacito! Bueno, ya. Okay. ¿Quién es? Nada más y nada menos que Ricardo Alarcón. ¿Ricardo aquí? ¿A qué vino? Ay, Sara, ahora sí te está fallando, ¿eh? ¿Cómo que a qué vino? Bueno, pues seré yo quien lo reciba. De todas maneras, él también fue mi hombre, ¿no? Voy a recibir a Ricardo Alarcón porque tengo muchas cosas que decirle sobre su adorada Marina. Te diste cuenta de lo enfermo que está mi papá, ¿verdad? Todo esto es por tu culpa, Chuy. No, a ver. La que inventó todo fuiste tú. La culpa es tuya. Tú eres un desconsiderado. Si te hubieras casado conmigo, nada de esto estaría pasando. Bájale al chantaje, Silvia. Si tu papá se muere, va a ser tu culpa. No te casas conmigo porque amas a Patty. Claro. Lo sabes. Te lo he dicho. Contigo no voy a casar. ¿Y si no la amaras? Mira, Silvia, si no la amaras sería exactamente lo mismo. Tú no eres una buena persona. Tú no vales nada. Tú te vas a casar conmigo al precio que sea. Hola. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo le va? Bien. ¿Por qué siempre tienes que estar así de serio conmigo? Yo no entiendo. Si nos conocemos hace tanto tiempo. Además, nos conocemos muy bien. Digamos que no me agrada verte. ¿Eh? Ok. ¿Me equivoco? ¿Vienes a buscar a Marina? No te equivocas. Sí la estoy buscando. ¿Sabes dónde está? Ustedes nunca van a hacer las cosas bien, ¿no? Ricardo, Marina está casada. Mira, yo sé perfectamente que Marina está casada. No lo tienes que recordar, ¿eh? Además, si la vengo a buscar, no tiene nada que ver con ella y yo como pareja. Son asuntos que tienen que ver con nuestro hijo, con Chuy. Además, eso ni te importa, ¿eh? ¿Sabes dónde está o no? Oye, ¿pero por qué tienes que ser así conmigo? ¿No podemos hablar un rato, no, normal? No podemos hablar normal, tú y yo. Detestas mi presencia, ¿no? Te repugna. No es eso. Fíjate que me incomodas bastante. Permiso, voy a buscar. Oye, espera. Si te vas aquí, recto, hay una cafetería. Yo voy a decirle a Marina que vienes a hablar con ella sobre tu hijo. La oficina te quedó perfecta. No pensé que la fueras a ordenar en un día. Te
felicito. Ay, favor, muchas gracias, siéntate. Doctor. Pues faltan muchas cosas, es que todavía no me felicite. Pero empezaste con buen pie y buen entusiasmo. Muchas gracias, doctor. Bueno, es lo que he intentado. Adelante. Gracias. ¿Cómo está usted? Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. ¿Le dice algo? No, bueno, sí, en realidad es que vienen a buscar a la señora. ¿Quiere decírselo en privado? No, no, está bien. Es su ex marido. No sé si quiera ir. Ay, perdón, doctor, un momento. Lo que pasa es que tengo un problema con mi hijo. Ahorita regreso. No te preocupes. Tan buena persona que se ve esta chica, ¿no? Sí, tengo la mejor opinión de Marina. Es una buena persona. Y ha sufrido tanto, tanto. Por ejemplo, ahora que está enamorada todavía de su exmarido y se casa con otro. Y Cita, no me gustan ese tipo de comentarios. Ay, el favor de regresar a su trabajo. Lo siento mucho, tiene toda la razón. Perdón, permiso. Nadie puede obligarme a casarme contigo. No estás tan seguro. Hay alguien que sí puede, tu padre adoptivo, Federico Santibáñez. No, a ver. Con él no te metas. No me des órdenes, yo hago lo que se me da la gana. ¿Pues qué crees? Que yo también hago lo que se me da la gana y por eso no me caso contigo. Sí, pero yo te voy a dar un hijo. Y entonces ante la ley vas a estar obligado. Voy a embarazarme de quien sea. ¿Serás capaz de algo así? ¿Te has dado cuenta? Híjole, Silvia. Pues yo prefiero estar en la cárcel que estar siquiera cerca de ti. Eres repugnante. Y también muy inteligente. No voy a descansar hasta conseguir lo que quiero. Cuídate de mí, Chuy, porque me voy a convertir en tu peor enemiga si no te casas conmigo. Tío Guillermo está muy feliz porque obtuvo unas ganancias millonarias en la bolsa, mamá. La verdad, fue de la noche a la mañana. Esto es lo que debió hacer siempre. Recuperar la fortuna de la familia. No andar corriendo atrás de esa loba de Rosalba. No, lo que necesita don Guillermo es amar a alguien, doña Alberta. Amar, sí. Pero amar a alguien que valga la pena. No a la pela fustana esa de Rosalba, esquizofrénica horrorosa. Mamá, como sea, mi tío ya recuperó su fortuna y posiblemente vuelvan a abrir las puertas de la naviera. Qué bien. Sí, abuela, yo creo que lo que mi tío Guillermo necesita es regalarnos unos milloncitos a cada uno de sus sobrinos. Bueno, claro, a excepción del naco ese de Chuy, ¿no? Ya te dije que no le llames así. ¿Qué no entiendes? Niños, a ver si lo educan, ¿no? Ricardo, me molesta que hayas venido. Se me hace una falta de respeto. Yo aquí trabajo. ¿Y si hubiera sido otra persona quien viniera? ¿También estarías así, alterada? No, por favor, no te vayas. Por favor, necesito que hablemos. Es muy importante. Pues no es el momento ni el lugar. Dame unos minutos. No te pido más. Bueno, entonces dime rápido lo que me tienes que decir. ¿Quieres pedir un café, algo? No, gracias. Mira, en realidad quiero decirte varias cosas. En primer lugar, quiero confesarte que me sentí muy feliz al saber que no dormiste con Federico anoche. ¿Dónde sacas eso? ¿Eso es lo que me venías a decir? Ricardo, te estás metiendo en mi vida privada. Empezando porque tú vives con Verónica desde hace mucho tiempo, así es que no tienes el más mínimo derecho a decirme absolutamente nada. Bueno, ni de alegrarte de lo que yo haga o no haga con mi marido. Es que si vivo yo con Federico o no, es algo que a ti no te importa. A ti y a mí nada más nos une un hijo por el que hemos estado peleando siempre. No, perdón. No es nada más un hijo, es nuestro hijo. Ya no, yo no vine a pelear contigo, yo vine a hablar. Al contrario, quiero estar bien. ¿A qué viniste entonces? Porque entre tú y yo nada más hay peleas, Ricardo. Silvia, ¿qué pasó? Cuéntame. Acabo de tener un pleitazo con Chuy. ¿Ya le exigiste al marginal ese que se case contigo? Claro, lo he hecho mil veces. Pero ese idiota lo único que hace es negarse. Hay que actuar rápido, Silvia. Tenemos que vernos para meternos juntitos a la cama y así quedes embarazada. De una vez por todas.
que entiendas que yo lo que menos quiero es pelear contigo. Bueno, y lo que yo quiero es que no haya más confusiones. Tenemos que llevar el asunto a un tribunal, Ricardo. Y ahí van a decidir quién se queda con Chuy. Después de eso, ya no va a haber contacto alguno entre los dos. ¿Estás consciente de que yo puedo quedarme con Chuy? No creo. Además, no te tengo miedo. Yo ya no tengo miedo de nada. Ni tú ni tu mujer me asustan. Algo más, Ricardo. Tengo que regresar a trabajar. Mira, ¿por qué no entiendes que yo no quiero discutir? Yo no quiero tribunales, no quiero peleas que nos separen más. Yo no vine a eso, yo vine a encontrarle una solución a esto. ¿Por qué no tratamos de encontrar una solución a nuestros problemas? ¿Por qué no arreglamos las cosas entre tú y yo y regresamos? ¿Cómo lo oyes? Quiero que me traigas al cura aquí a como de lugar. ¿Y si se niega a acompañarme? Ese no es asunto mío. Lo traes aunque sea amarrado. Me urge hablar con él. Muy bien. Voy a buscarlo a su iglesia. Con permiso. ¿Se le ofrece algo, mi niña? Sí. Contesta el teléfono. Sí, niña. ¿Bueno? ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Pero quién habla? ¿Con mi niña Verónica? Es para usted. Dígame. Cuídate de mí, Verónica. Algún día me las vas a pagar todas juntas. ¡Maldita mujer! Me sigue amenazando. Y tú, vieja bruta, la próxima vez que me pases el teléfono sin saber quién es, te vas a arrepentir. Sí. Te lo he dicho mil veces, Leandra. Pero soy yo que no me dijo quién es. ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡No te quiero ver! ¡Lárgate! Si no lo hubiera disparado, diría que es ella. Estabas hablando con tu hermana, ¿verdad? Mi media hermana. Bueno, en fin, hermanas. No, Pablo. Es una criminal. Ella es el ser más despreciable que te puedas imaginar. Lucía, ya olvídala. Ya borra de tu cabeza todas esas cosas malas que te han sucedido. Ya, lleva una nueva vida. No puedo. No puedo. Estoy aquí gracias a ti, pero ella intentó matarme. Además, no quiero ni puedo olvidar. Mira, Lucía, ya me has platicado todos tus problemas. Yo lo que quiero es que los olvides. Es más, que te quedes a vivir aquí. Es un barrio de pescadores, pero puedes iniciar una nueva vida. Quiero lo mejor para ti. No, Pablo. No voy a estar tranquila hasta que Verónica no pague todos sus crímenes. Además, mientras exista Verónica, ni Marina ni Ricardo podrán ser felices. ¿Y quiénes son ellos? Marina es la que está presa injustamente por la muerte de mi hermana Laura. Pero ¿pero qué? Pero tengo miedo. Tengo miedo y es lo que me ha impedido poder enfrentarme a Verónica. Pero aún existe la carta. ¿Qué carta? Una carta que yo escribí en donde explico todos los crímenes de Verónica. Y les advierto que en caso que yo desaparezca, es porque ella me mató. ¿Y dónde está esa carta? ¿Por qué no de una vez se la entregamos a la policía y así, pues ya te vas a sentir feliz? Lo único que te pido es que me dejes hablar. Déjame decirte lo que siento. ¿Me puede traer un café, por favor? Gracias. Mira, yo te conozco perfectamente. Conozco tu mirada, conozco tus gestos. ¿Y? Y yo sé que tú no estás enamorada de Federico. Yo te conozco enamorada, tú eres distinta. Actúas distinto.
Cuando tú y yo nos conocimos y nos enamoramos, actuabas distinto. Mirabas distinto. Es que era distinta, yo era más joven. Las cosas no pueden ser iguales, Ricardo. Mírame. ¿Hasta cuándo nos vamos a engañar? Todo el mundo sabe que tú y yo nos amamos menos tú, ¿verdad? Nuestro amor es muy fuerte. Hemos pasado muchas cosas horribles, otras buenas, y seguimos amándonos. ¿Por qué seguimos engañándonos? ¿A quién queremos engañar? ¿Eh? Cuando te digo esto, no me puedes mirar a los ojos porque sabes que tengo razón, ¿verdad? Mira, yo sé que he cometido errores, muchos. Pero tú también, y es parte de la vida, somos seres humanos. En algún momento nos perdimos, nos fuimos alejando sin darnos cuenta del daño que hacíamos. ¿Por qué asumir nuestra derrota? Porque yo solo cuento con Federico y me tengo que quedar con él. Y dale, dale con Federico. ¿Por qué te sacrificas así? No me sacrifico. Me conformo con mi realidad. Me decepcionaste, Ricardo. La desconfianza y la traición de tu parte me decepcionaron. Federico ha estado siempre a mi lado, en las buenas, en las malas. Y además, confía y cree en mí. Eso faltó en nuestra relación. ¡Qué golfa que eres! ¿Qué haces, golfa? ¿Estás casada? ¿Coqueteando con tu ex? No entiendo. Golfa. Ay, de verdad voy a ser capaz de acostarme con Bruno para tener un hijo de él. Pero si no me gusta ni tantito. Bueno, servirá para ganar tiempo y que obliguen a Chuy a casarse conmigo. Yo sí creo en ti. Mira, han habido muchos malentendidos entre nosotros. Muchos. De hecho, hasta Patty llegó a dudar de ti por tu comportamiento. Con lo de Chuy, tú ibas, venías, eran malentendidos. Yo ya lo sé. Nunca me creíste cuando te hablaba de nuestro hijo. Pero desde hace mucho tiempo yo creo en ti. Tú no sabes cómo me siento de mal por haber dudado de ti. Pero además de creerte, yo te amo. Yo siento que tú me amas. Pero no quieres aceptarlo. Me has dicho muchas cosas, pero en ningún momento has dudado que me amas, lo has negado. Esto tiene que saberlo alguien. Ricardo, estamos en mi trabajo, por favor, respeta. Perdón. Perdóname, pero no lo puedo evitar. ¿Por qué no aceptas lo que sientes? ¿Eh? Veo en tu mirada ese amor. Acepta que me amas y yo te juro que se acaban todas las cosas malas entre nosotros. Dilo. Dime que me amas y te juro que hago todo por ti. Sacamos unos pasajes y nos vamos tú, nuestros hijos y yo, a donde quieras, el tiempo que quieras. Dilo. Ricardo. Dilo. Por favor, dilo. Perdón, pero tengo que regresar a trabajar. No te vayas. Acepta tus sentimientos y los míos. Marina está muy bien, está muy entusiasmada con su trabajo. Eso la hace sentirse útil otra vez. Ay, pues ella no tiene ninguna necesidad de trabajar. Ay, eso de levantarse temprano, tener un horario que cumplir, qué esperanzas, Dios me libre. A ver, la que sigue, mijito, faltan mamá. Dos. Mamá, lo importante no es el trabajo ni el salario, sino que mi hermana se va a mantener ocupada, va a tener la mente en otras cosas. Oye, no fue fácil estar 2 meses en la cárcel. Sí. Elías tiene razón. Marina lo que debe de hacer es olvidar de verdad y sanar sus heridas.
Además, lo importante es que mi hermana está feliz trabajando, ¿no? Ah, eso dices tú, pero yo no me lo creo. Ay, pero el verdadero problema es esa relación con el señor Federico, que mientras no termine con ella, nunca va a ser feliz porque él no lo va a lograr nunca. Y de todos modos, ¿de qué le va a valer a mi tía Marina divorciarse? Total, con mi tío Ricardo ya no puede volver. Él se va a casar con la mamacita de Verónica. ¡Niño, cállate! Bueno, esta Verónica es una serpiente que jamás va a ser feliz a mi hijo Ricardo. Ricardo está enamorado de Marina y punto. Y ella de él, yo lo sé, a mí me consta. Aunque digan lo que digan y se peleen o no se peleen, de todos modos, al final de cuentas van a tener que terminar juntos. Porque si no es así, van a ser muy infelices. Buenas. ¿Qué es lo que quiere? Usted no tiene nada que hacer aquí. A mí también me da mucho gusto verlos. Pastora, llámale a Patty, ¿sí? La señorita Patty no está, salió con su prima Mayra. Bueno, ¿pero qué cree que está haciendo? ¿Qué parece que estoy haciendo, señora? Sentándome a esperar a mi hija. Pastora, una cerveza fría, limones aparte. ¿Qué les parece si jugamos un poco de cartas mientras espero a mi hija? Espero que te hayan dado tu domingo. Pero hay que ver, pero qué poca cosa es usted. ¿Pero qué se cree, sinvergüenza? Mamá. ¿Qué hace aquí? ¿Por? Mamá, mamá. Marina es la única que puede sacar a este tipo de la casa. No me importa, quiero que se vaya, que se espere en la calle. Que se largue. Señor, sí. Es para usted. Gracias. Señora, silencio mientras hablo por mi teléfono, por favor. Bueno. Sí, soy yo. ¿Quién habla? No importa quién habla. Tengo una información muy importante para usted. Por favor, no me gustan los anónimos, así que déjese de estupideces y dígame qué quiere. Es sobre su esposa Marina. Ya le dije que no estoy para bromas. Hable o adiós. Escuche primero, por favor. ¿Sabe que su esposa Marina está en este momento en la cafetería del hospital con su adorado Ricardo? Pero ellos no están platicando. Él está tomándole las manos dulcemente y le está besando. ¿Por qué no viene a comprobarlo usted con sus propios ojos? ¿Qué tonterías está diciendo? ¿Quién es usted? Ya le dije que no importa quién soy yo. ¿Por qué no viene? Pero venga ya, hombre, que se van a ir. Permiso, doctor. Pasa, Javiera. Disculpe, quisiera hablar con usted de algo que me preocupa y... ¿Tiene tiempo? Por supuesto. Siéntate, a ver qué es lo que pasa. Gracias. Bueno, usted sabe que aquí en el hospital, pues, uno escucha cosas en los pasillos, aunque ni siquiera quiere escucharlas, y luego hay cosas que pueden crecer, diseminarse, causar problemas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Con quién es el problema? Con su nueva asistente, doctor. Dicen, no sé, empezó a trabajar hoy y ya andan corriendo chismes por los pasillos y... Dime cuál es el chisme que está corriendo. Bueno, dicen que estuvo presa porque mató a una religiosa y que su familia tiene dinero y por eso la dejaron en libertad, pero que es una mujer peligrosa. Eso no es verdad. Javiera, permíteme informarte que yo conozco a Marina desde hace mucho tiempo. Y siempre fui el médico de su familia. Conozco perfectamente los detalles de esa historia distorsionada. Es verdad. Marina estuvo detenida casi 2 meses. Detenida injustamente porque ella no cometió ningún crimen. La policía descubrió su inocencia y por eso le dio la libertad. No por dinero. Inclusive el día de hoy vino a visitar la Marina el comandante Bresanuti y su ayudante para pedirle una disculpa. Ah, sí. Vinieron 2 hombres que parecían policías y... Ay, doctor, discúlpeme. No debí de... Yo entiendo tu preocupación y es válida. Pero lo que no voy a permitir es que en este hospital haya un nido de chismes. Ahora te pido que me digas quién fue el que te lo dijo. ¿Quién es usted? ¡Hable! Oiga, dése prisa, porque si no, no va a alcanzar a ver nada. ¿Qué importa quién soy yo? Mire, ya le dije que no estoy para bloma, señorita. Oiga, yo le estoy haciendo un favor. Si no quiere venir a ver cómo su esposo es un infiel, bueno, está en su derecho.
creyó que usted venía. Nada más que dése prisa porque se le van. ¿Ahora? ¿Está loco este o qué? ¿Qué ha pasado? Pastora, ¿quién habló? Pues una mujer, pero no dio su nombre. Pues vayan ustedes a saber quién es esa mujer. Ricardo, esto no debió pasar. Siempre decimos lo mismo. Siempre decimos lo mismo y volvemos a hacerlo. Mejor no está la oficina. No. ¿Qué más quieres, Ricardo? Te quiero a ti. Yo te amo. Yo sé que tú me amas. Eso no es verdad. El nosotros no existe. Yo decidí casarme. Te casaste sin amar. No es cierto. Sí, es cierto. Y no quiero más equivocaciones en mi vida. Tu matrimonio y el mío son una equivocación. Además, si las cosas no fueran como yo digo, no hubiera pasado lo que acaba de pasar. Me voy, no quiero seguir más aquí. No te vayas, escúchame, por favor. ¡Basta, escúchame. Ricardo! Respeta mi decisión, por favor, entre nosotros. Ya todo se terminó, entiéndalo de una vez. Y acéptalo. Lo único que nos queda son nuestros hijos. Y nuestro único tema de conversación son ellos. Yo no te amo. Ni te respeto. Ni creo en ti. Muy bien. Qué lástima, la verdad. Lo siento mucho, te lo juro por Dios que lo siento mucho. Quiero que recuerdes cuántas veces te pido que estemos juntos otra vez. Y si no quieres estar conmigo, pues...